¿Pensabas que esta semana era floja? Pues no, forajido. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Red Dead Online. Bienvenidos a una nueva actualización semanal. Y es que Rockstar agregó bonificaciones dobles a lo que vienen siendo las misiones del modo libre y los eventos del modo libre. Estos últimos no ganaremos mucho, pero ojo, con las misiones del modo libre es el mejor método de ganar experiencia a día de hoy en Red Dead Online. Con estas bonificaciones, una auténtica locura. Hoy hablaremos de todas ellas, cómo ganar la mayor cantidad de experiencia, dinero y oro en el menor tiempo posible y cuáles son las mejores misiones a realizar. Pero antes, forajido, si el vídeo te resulta útil, déjamelo saber. Y si quieres estar al día con todo lo relacionado con Red Dead Redemption 2 o con Red Dead Online, pulsa el botón de suscripción con la ventana de notificaciones activadas. Ahora sí que sí, dentro vídeo, forajidos. Bien, pongámonos en contexto. Estas son las misiones del modo libre, la que veis marcada en naranja por todo el mapa. Si no has realizado ninguna, te aparecerá como persona desconocida. Ojo, Rockstar esta semana agregó nuevas bonificaciones, lo que están pagando el doble de experiencia y de dinero en cualquiera de estas misiones del modo libre. Ojo, también se suma un 40% extra de dinero y de experiencia si realizas esas misiones en una cuadrilla con miembros. ¡Oh, mamá! Lo que viene siendo una auténtica locura. Bien, vamos a ver cuáles son los valores de estas misiones del modo libre, en lo que viene siendo ganancias. Ganancias respecto a experiencia, dinero y oro. Y son las siguientes. Si realizamos las misiones del modo libre, sin cuadrillas, no obtendremos el bono del 50%, un 10% por realizarlas en cuadrilla y un 40% por realizarlas en cuadrilla con miembros. Bien, aclarado esto, estos son los resultados y las ganancias que obtendremos en solitario, sin cuadrillas, y son las siguientes, forajido. Estas son las cuantías económicas, pero ojo, si queremos ganar la mayor cantidad de dinero y la mayor cantidad de experiencia en el menor tiempo posible, debemos de buscar los 9 minutos de misión. ¿Por qué digo esto? Porque en 2 misiones de 9 minutos ganamos 1400 de experiencia aproximadamente. Y en 2 misiones de 12 minutos ganaremos aproximadamente 1500 de experiencia, una diferencia de 100 con respecto al anterior de 9 minutos, lo que viene siendo mucho más lucrativo realizar 2 misiones de 9 que 2 misiones de 12. ¡Oh, mamá! Aquí lo importante es optimizar nuestro tiempo, forajido. Bien, ahora hablaremos de las cuantías económicas añadiéndoles el 40% de bonificación por jugar en una cuadrilla con miembros, más el 10% habitual por jugar con una cuadrilla. Lo que son en total un 50% extra de dinero y de experiencia. Las cuantías son las siguientes. ¡Oh, mamá! En 3 minutos ganaremos 300 de experiencia, 7,50 dólares y 0,08 bebidas de oro. En 6 minutos ganaremos 750 de experiencia, 18 dólares y 0,16 pepitas de oro. En 9 minutos ganaremos 1000 de experiencia aproximadamente, 22 dólares y 0,24 pepitas de oro. En 12 minutos ganaremos 1100 de experiencia y 16,50 dólares, aparte de 0,32 pepitas de oro. Y por último, en 15 minutos ganaremos 1200 de experiencia, 26 dólares y 0,36 pepitas de oro. ¡Oh, mamá! Aquí vuelvo a repetir, lo más lucrativo son realizar las misiones de 9 minutos de tiempo, sin ningún tipo de duda, forajido. Eso sí, si lo que queremos es experiencia. Y ojo, nos interesa bastante, porque Rockstar está regalando ciertos regalos muy lucrativos que ahora más adelante en el vídeo veremos cuáles son. Pero señores, vuelvo a repetir, si lo que queremos es experiencia y dinero, realizar estas misiones de 9 minutos. Si lo que queremos es oro, eso no cambia. Los mejores tiempos siguen siendo de 12 minutos, ya sean misiones del modo libre o misiones de cazarrecompensas. Para el oro, renta mucho más misiones de 12 minutos. Para dinero y experiencia, lo recomendable son misiones en 9 minutos de tiempo. Recuerdo que estos tiempos van desde que iniciamos la misión, justamente hasta que finalizamos, entregamos el carro o la finalizamos. De cualquier forma, simplemente empezarla y finalizarla. Esos son los tiempos. Bien, forajidos. Y ahora hablaremos de por qué me interesa a mí explicaros cuáles son las mejores cuantías de experiencia esta semana. Ojo, sobre todo experiencia. Aparte, lo que vienen siendo cuentas secundarias o niveles bajos es la mejor forma de subir nivel esta semana, recuerdo, el mejor método en Red Dead Online para subir de nivel, con estas bonificaciones en las misiones del modo libre. Y no solo eso, forajidos. Rockstar está haciendo regalos a todos aquellos usuarios que suban de nivel desde hoy hasta el próximo 19 de abril. Ojo, si subes un nivel en esta fecha, ganaremos un mapa del tesoro del pantano de Blue Water. Si subimos 3 niveles en esta fecha,
ganaremos un mapa del tesoro del norte de Ringwood y una carta de habilidad más el mapa anterior. Y si subimos 6 niveles en esta semana, ganaremos el mapa del tesoro del pantano de Blue Water, el mapa del tesoro del norte de Ringwood, una carta de habilidad y un mapa del tesoro del lago Isabela, más 2 cartas de habilidad de regalo y $150. Esto, por último, si subimos los 6 niveles. Una auténtica barbaridad, forajidos. Muchos regalos que son muy lucrativos, sobre todo para cuentas secundarias, repito, y para novatos, gente que acaban de empezar a jugar. Forajidos. Aparte de todas las bonificaciones que ya hablamos en el vídeo anterior, os lo dejo abajo en la descripción del vídeo, os tenía que comentar algo muy importante, y es que ya tenemos nuevo Discord creado. Lo tenéis abajo también en los comentarios del vídeo y en la descripción del propio vídeo. Dentro del Discord realizamos todo tipo de eventos entre suscriptores, o quedar con gente y conocernos, simplemente o desafíos diarios, o ventas de comerciante, o cualquier otra actividad lucrativa en Red Dead Online. Así que, forajido, te lo vuelvo a repetir, si no quieres jugar solo nunca más, serás bienvenido, hermano. Abajo lo tienes fijado. Por cierto, otra cosita. También estaban en bonificación el doble de experiencia y de dinero todos los eventos del modo libre, las invitaciones por parte de Rockstar. Pero no he profundizado de esto en el vídeo porque realmente ganaremos muchísimo más en el tiempo que realicemos misiones del modo libre que en los eventos del modo libre. Así que, por cierto, forajido, si quieres echar un vistazo a todas las notas del parche lo tenéis abajo fijado en los comentarios No sé qué digo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online, forajidos. ¡Hasta la próxima!